Great. How are you today? Well, I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? No, no, no. Saturday? No, no, no. Sunday? No. It's Tuesday, the 1st of September. Bye-bye, August. Hello, September. And what's the weather like today? Is it a sunny day, a windy day, rainy day? Okay, good. It's sunny and cold. Yes, okay. Sunny and cold. Yes. Acuérdate que si cambia, le vamos a hacer una bufandita. Si cambia, le cambias ahí. Hasta aquí tiene que estar hecha la página 77 y 78 del Activity Book. Recuerden que lo que pedí la clase pasada eran los trabajitos estos que hicimos en clase de las cut-out pages 73, 75, 77, ¿sí? Y 79. Todos los trabajitos que hicimos en clase, estos trabajitos, ¿ves? Todos estos, todos los que hicimos en clase, ¿sí? Que me mandes todas las fotos en un mismo PDF, a partir de aquí, ¿sí? ¿Está? Yes, all right. Well, today, we are going to work, yes, on page 81, que va a ser esta página, ¿ves? Esta página, ¿ok? Is it clear? Right. Good, good, good. Well, well, well. Wait a minute. Acordate que, ¿qué necesitamos para... Ups, se me hizo muy pequeño. ¿Qué necesitamos para las clases? ¿Qué necesitamos para las clases? Scissor. Acuérdate que la teacher usa una copia. Una hoja blanca, que la teacher trajo recién. Hoja blanca o de color. Yes. Scissor y glue. Y una fibra o marcador. Yes, ok. Cualquier fibra o marcador que tenga. Yes, right, lo ponemos todo ahí. Well, so pay attention now. Acuérdate que siempre las cut-out pages hacemos oral, ¿sí? Donde practicamos la gramática y después hacemos escrito. Precalentamos el tema, ¿ok? Well, en esta ocasión, yes, we are going to use I've got. A ver, voy a borrar esta parte. Acuérdate que... Ya me voy a llevar el activity book, pero ahora me estoy llevando las cut-out pages. No estoy llevando el activity book, ¿ok? Estas, las que hacemos, las que cortamos y hacemos, ¿sí? El trabajito. ¿Yes? Ok. Well. Right. Blue. Well. So. Tiene esto. What has he got? Yes. Long legs. Repetimos. Long legs. Y le voy a escribir aquí. Long legs. Long legs. Ok. This is long legs. Long arms. Ok. Long arms. Long legs, long arms. ¿O qué podría poner aparte de long arms? Porque se me viene otra cosa. ¿Cómo se dice fuerte? Strong. Muy bien. Alguien dijo en casa ahí. Strong arms. Porque sí que tiene que tener fuerte los brazos para pararse sobre los brazos. Strong arms. ¿Qué quiere decir? Fuerte. Entonces tenemos long legs, repetition, long legs, strong arms, yes, ok. Y este también tiene strong arms, yes, ok. Strong, pero no tiene solo los arms, strong body, yes, ok. Strong arms, yes, ok.
big tummy. Yes, a big tummy. Yes, okay. Boom, boom, boom. Okay. Wait a minute. What? Okay, well, yes, a big tummy, yes, okay, what else? A long body. Cami, ¿pero qué más puede tener esta chica? A ver, ¿qué podemos decir de esta chica? Yes, okay, long legs, podemos decir también long legs. Long legs o long arms, yes, long legs o long arms, yes, okay. Big hands, yes, big hands, yes, big hands, a long body, and, wow, a big tummy, yes, okay, good, so let's repeat, long legs, strong arms, yes, strong arms too, yes. O podemos ponerle a este hombre a strong body, yes, porque tiene un cuerpo fuerte, strong body, completo. A big tummy, a long body, vieron que se hacen todos así, a long body, big hands, yes, and long legs, largas, yes, okay. Is it clear? Yes, 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 good. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a decir una frase que cada personaje va a decir. I've got, usando la información que tengo al lado. ¿Qué quiere decir I've got? Muy bien, en casa me dijeron yo tengo. Muy bien. I've got long legs. I've got strong arms. I've got a... Acordate, a strong body, I've got a big tummy, cuando es una cosa, un estómago grande, una panza grande, un cuerpo fuerte, yes, I've got a big tummy, I've got a long body, I've got big hands, acá no va la A porque es plural, I've got long legs, are you ready? Una ronda, con el sound repetition, I've got long legs, I've got strong arms, I've got strong body, a strong body, I've got a big tummy, I've got long legs, I've got big hands, I've got a long body, I've got a big tummy. Is it clear? Good. Well, now, ahora sí, te dejo esto un ratito para que vos proyectes en tu tele, así no salgo yo. Y vas a pausar y vas a decir una frase con cada información que te salga ahí. ¿Está? Como dijo la teacher, pero ahora vos solito, ¿yes? O solita. ¿Yes? I've got long legs, I've got short arms, I've got strong arms, I've got a strong body, I've got a big tummy, ¿yes? Con todas estas, ¿ok? ¿Is it clear? Right. Well... So pay attention. ¿Qué vamos a hacer primero en nuestra catch-out page? Cortamos los bordes, solo los bordes. Ok. Remember the technique. Yes, tiro los bordes. Bye bye, rubbish.
y voy a poner la información como puso la teacher en la primera parte. The information. Is it clear? Yes. Okay. Parece que es un cumpleaños de alguien, de Álvaro. Entonces vamos a cantar un happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Álvaro. Happy birthday to you. Okay, happy birthday. How old are you now? Are you 7? Are you 8? Yes, okay. Happy birthday. Well done. Okay, well done, well done. ¿Qué tal la torta? ¿Estuvo alguna torta? ¿Una birthday cake? Okay, bueno. Creo que puso muy abajo la tijera ahora. Okay, bueno. ¿Qué vamos a poner? La información que vamos a necesitar. Aquí dijimos long legs. Long legs. Juntos tenemos que hacer este trabajo, ¿eh? Aquí dijimos strong arms. Aquí dijimos strong arms también, strong body. Strong body, porque es completo, parece que tiene fuerte. A big tummy. Primero, antes de cortar, pongo toda la información. A long body. Big hands. Cuando tenemos plural, no ponemos la S. Big hands. Yes, big hands. A big tummy. Y el long body también, el long body. Yes, okay, algunas se repiten. Una vez que tengo todo cortado esto, ¿qué hago en la hoja blanca? Muy bien, put the date, okay. Hoy tenemos entonces Tuesday, the 1st of September. Bye bye, August. Hello, September. Yeah, September. Voy a poner la página que estoy usando, que es la página 81, donde voy a practicar la unidad, Unit 5, que estoy practicando. I've got. Yo tengo long, short, a big, a small. Y ahora sí, paso a cortar primero en el medio, esa sería la técnica, y después las cards. Two, three, four, five, and six. Ok. Las junto a todas y acordate de ponerle solo boli aquí, boli goma, glue here. ¿Por qué? Porque se tiene que poder levantar. Yes, ok. Good, good, good. Una al lado de otra, dejando el espacio ese que siempre te dice la teacher. Me quedan estas por aquí. Pongo glue siempre aquí en la parte de arriba solamente. Yes, ok, bye bye glue. Dejo espacio en el medio para trabajar con la frase. Yes, por eso lo hago junto y no muestro nomás y después te dejo a vos sin nada, ¿eh? Así. Yes, pay attention. Look at the teacher. ¿Ves? Look. Tenemos todas pegadas. Primero la información que voy a necesitar. Big hands, a long body, a big tummy, long legs, a long, a strong body, a big tummy. Ahí se cortó esa I. Strong arms. Okay. Y después viene la frase. Okay. Para eso, yo tengo que dejar espacio aquí. ¿Vieron que entre carta y carta, yo dejo este espacio en blanco y después levanto y me queda para escribir?
Entonces ahí escribo mi frase con I've got. Yo tengo, cada persona que va a decir I've got a long body. Yo tengo un cuerpo largo, a long body. ¿Sí? Después voy a decir este también, I've got, voy a hacer con algunas, a big tummy. Con todas hay que hacer una frase porque estamos practicando I've got. ¿Qué quiere decir? Yo tengo. Yes, ok. Ojo cuando voy a poner la A y cuando no voy a poner la A. Cuando yo digo brazos, cuando yo digo piernas, yes, ok. Entonces te hice frases. Voy a levantar esto y voy a escribir I've got a long body. I've got big hands. I've got a long body. I've got a big tummy. Yo hice con algunas. Te hago con otra abajo. Aquí también está. Yes, the information here, strong arms. I've got strong arms. Okay, is it clear? Y así está terminado nuestro trabajito. Pero no te tienes que olvidar que se pone página 81, que se practica la unidad 5, unit 5. Y por supuesto la fecha, Tuesday, the 1st of September. ¿Y qué gramática practico? I've got. ¿Por qué? Porque cuando yo te pida que esto, ¿sí? Para, como te pedí la otra vez, vos si no le pones la página, no le pones la fecha, vas a estar perdido. ¿Ok? Y se crea perdido o perdida. Lost. Now I will explain the homework. Ahora explico la tarea. Yes, pay attention. You got the teacher. Yes. ¿Qué tarea vamos a hacer? Las pages are 77. Yes. Perdón. Seventy-nine and eighty. Yes. Okay. Good, good, good. Okay. 79 and 80. My body, porque hoy practicamos my body. Head, tummy, arms, ¿sí? Primero hacemos la línea de punto, traced, and then match. Yes, okay. Then I've got hands, fingers. Sí, vamos a seguir la línea de puntos, trace, y después vamos a contar cuántas hands tiene. One, two, y voy a poner two hands. ¿Cuántos fingers? One, two, three, four, five. Five fingers. Long arms, short arms. ¿Ok? ¿Qué tiene esta? Long arms, ¿ok? Después de choose and write. Ears, repetition, tummy, legs, hands, arms, head, fingers and feet. Pru, 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 pru. Ponemos donde corresponda. ¿Está claro? Ears, hands. Y escribo en el lugar donde corresponde, ¿ok? This is the homework. 78 and 79. Is it clear? Well, mwah, 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 mwah. Bye, bye, Junior A. See you next class. Hacer el trabajito siempre a la par del video, como hace la teacher. Vas pausando, recortar. Vas pausando, recortar. Siempre se hace las catch-up pages, la forma oral, donde hacemos, y te voy explicando, donde repetimos, donde vos también repetís en casa. Y después, con los pasos que hace la teacher, hacemos la forma escrita, ¿ok? Bye, bye. See you next class. Bye, bye, Junior A.